además es especialista en terapia emocional para parejas y también para adultos. Adriana, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y encantada. Es un placer. Adriana, fuera de micros, antes de la entrevista, estábamos comentando cómo íbamos a abordar y de qué íbamos a hablar y como bien indica el título a nuestros seguidores, queremos centrarnos un poco en el tema de la ansiedad, ¿no? Hace más o menos, parece ser que la ansiedad es un recurso evolutivo, porque hace 40.000 años, nuestros antepasados, cuando iban por la sabana y veían un tigre y veían un peligro, ellos sentían esa ansiedad para tener que huir. Y actualmente yo a veces doy clases y mis alumnos, previamente al inicio de un examen, cuando están pensando el examen, pensando que van a hacer el examen, sienten esa misma ansiedad, ese mismo nerviosismo. ¿Qué nos falla? ¿Por qué sentimos ese mismo miedo ante un peligro tan evidente como era exponernos a un tigre hace 40.000 años con hacer una prueba de un examen actualmente? Pues lo que básicamente tú has dicho muy bien, ¿no? La ansiedad es una emoción pues que no ha variado en el tiempo, entonces lo que ha cambiado somos nosotros, como seres humanos, como sociedad, como evolutivamente, pero nuestras emociones son las mismas que hace pues, muchos años. Y eso hace que tengamos reacciones emocionales parecidas a la que tenían los hombres primitivos, ¿no? Ahora estamos. Perdón. No, no, y también que desde ahí, pues puede ser que no sepamos cómo gestionarlas porque ha cambiado mucho la sociedad, el mundo, pero nuestro cerebro no ha cambiado tanto en realidad. Y aquí está el tema. Estamos en un contexto, y lo comentábamos también antes, un contexto de cambio y de incertidumbre. Lo es desde un punto de vista de la incertidumbre, de la crisis sanitaria de la COVID-19, que nunca nos ha afectado una pandemia de este tipo en nuestra parte, en nuestra área del mundo, como sí lo hace a veces recurrentemente en otras áreas del mundo. También cabe tenerlo siempre presente. Pero además, esa incertidumbre de la segunda crisis que va después de esta sanitaria o que va incluso en paralelo, que tiene que ver con la incertidumbre económica, ¿no? Es el caso de España, pero también en muchos países de Latinoamérica donde nos siguen, que la crisis económica, la inestabilidad también en los temas del empleo, ocasiona unas preocupaciones y unas incertidumbres a medio y largo plazo de sustento de vida, de cómo voy a llegar a final de mes, de cómo voy a pagar la hipoteca o el alquiler, el arriendo. ¿Esa ansiedad está justificada? ¿Tiene una razón de ser que sintamos esto en este momento? Sí, ha sido un cambio de vida para todos, ¿no? O sea, realmente nos ha cambiado la rutina, nos ha cambiado la vida, ha habido un impacto emocional muy importante y es totalmente normal en estos momentos que podamos estar sintiendo ansiedad, miedo, tristeza, incluso enfado con la situación. Y digamos, lo raro, ¿no? Es que estuviéramos, pues, como si no estuviera pasando nada, ¿no? Entonces, sí, es totalmente normal que estemos sintiendo emociones, como por ejemplo la ansiedad. Y que tú bien decías, ¿no? En realidad, este contexto, que es muy único, ¿no? A nivel mundial, nos ha hecho también salir de nuestra zona de confort, de comodidad. Y cuando salimos de nuestra zona de comodidad, en este caso además obligados un poco, obviamente, porque es algo externo, algo de fuera que no nos esperamos y que de pronto nos impacta a todos, pues ahí pueden surgir, en este caso, miedo, ¿no? También a lo que vendrá, a esto de la incertidumbre económica, ¿no? Y nuestro reto aquí justamente va a ser aprender a sostener esta incertidumbre, que no es fácil para muchas personas. Al inicio de la conversación, hacía como un cierto sinónimo entre temor y ansiedad y ahora has nombrado el concepto miedo. ¿Hay diferencias? ¿Son exactamente lo mismo? Es importante esto. Mira, la ansiedad, ¿qué es al final? La ansiedad es una sensación que noto en el cuerpo, ¿sí? Que se da ante un peligro que puede ser real o imaginado, ¿sí? Entonces, Okay.
de la ansiedad engloba muchas emociones. Normalmente se relaciona más con el miedo, sí que es cierto, por eso he hecho el símil, pero también puede, dentro de la ansiedad puede haber eso, puede haber enfado, puede haber tristeza, puede haber culpa, vergüenza. Entonces, me gusta más describirla como una al final la ansiedad tiene tres componentes, ¿no? Un componente más mental, con los pensamientos que nos hacen a sentirnos así. Un componente más físico, ¿no? Que es pues, palpitaciones, dificultad para respirar, insomnio, mareo, por ejemplo, ¿no? Entre otras muchas. Y un componente más de comportamiento, ¿no? Que ante esa ansiedad, pues, o evito hacer cosas, o me hago más pequeñito, ¿no? O sea, es como que cada... La ansiedad puede tener diferentes caras, ¿no? Y diferentes emociones asociadas. Entonces, no es bien lo mismo, pero sí que la emoción que más está presente tiene que ver con el miedo. En ese momento, en la circunstancia que hablábamos al inicio de nuestros antepasados en la sabana frente a un tigre, el tener miedo, el tener ansiedad, le servía a nuestros antepasados, valga la redundancia, a pensar que si aparecía un tigre, ellos tenían que estar alerta para poder huir. En este momento, ¿sentir ansiedad es útil y necesario para estar alerta y saber qué hacer en alguna circunstancia de cambio, como en ese momento cuando apareció un león? Claro, pues por una parte sí, por otra parte no. Es decir, todas las emociones tienen dos caras, ¿no? En este caso, la ansiedad nos puede ser muy útil si conectamos con la prudencia, si nos ayuda a ser más prudentes, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Pues si es necesario ponernos mascarilla, ¿no? O tapabocas, o lavarnos bien las manos, ¿sí? Estas conductas nos hacen conectar con la prudencia y entonces tener un poco de ansiedad en este momento, pues puede ser adaptativo. Okay, ahora, sí, en este caso, esta ansiedad me genera toda una serie de pensamientos, por ejemplo, de que me voy a contagiar o de que, ¿no? De que me van a despedir del trabajo y que no me puedo salir de este bucle de pensamientos, ahí entonces estaríamos hablando de una ansiedad más patológica, más insana, por decirlo de alguna manera. Ok. Existe una cuestión particularmente ligada a Cataluña, donde precisamente estamos los dos. Hace tiempo, dos científicos, no sé si conoces, que se llaman Antoni Vilvena y Xavier Estivill, apuntaron una cuestión muy concreta, que es la existencia de una correlación directa entre la laxitud de las articulaciones del cuerpo con la ansiedad. En ese momento estábamos descubriendo que la ansiedad puede tener algunas razones genéticas o epigenéticas. No sé si estás en conocimiento de ese estudio en concreto, pero ¿realmente has podido ver en tus pacientes o en tu centro de psicoemocionat abuelas, madres, hijas o abuelos, padres, hijos que tienen una cierta predisposición de alguna forma y puede ser aplicada entonces a la genética hacia la ansiedad, hacia un cierto no control sobre el tema del miedo y el temor? Sí, hay muchos estudios que ya no relacionan la genética, sino que van un poco más allá y relacionan la interacción entre los genes y el ambiente, que se llama la epigenética. Entonces, la epigenética justamente habla de cómo estos genes y este ambiente interaccionan y que, por supuesto, en la consulta vemos muchísimas veces, ¿no? Que si has tenido una madre, por ejemplo, pues que te ha traspasado estos miedos, que te ha tenido muchos miedos hacia ti, o ella misma ha tenido muchos miedos, es más probable que tú también como arrastres esta mochila de miedos, ¿no? O de ansiedad. Entonces sí, es algo que además piensa que aprendemos, por un lado eso, hay una parte genética, pero por otro lado aprendemos también por la observación. Y si hemos visto a nuestra madre o nuestro padre, pues constantemente, o nos han sobreprotegido en una burbuja, ¿no? Salir de esta burbuja nos va a costar mucho más y vamos a pensar que el mundo es peligroso, ¿no? Esta es muchas veces la idea que tienen muchas personas que tienen una ansiedad más prolongada en el tiempo. Porque también hemos de distinguir que la ansiedad no es lo mismo que el estrés.
El estrés puede ser un estímulo puntual, algo que me está estresando, ¿no? En, por ejemplo, pues, en un jefe, ¿no? Que me hace, no sé, que me ha dicho algo que me ha molestado. Entonces, en ese momento, y que me está presionando para acabar un trabajo, pues en ese momento, eso me puede generar un estrés, pero luego ese estímulo se disminuye y entonces el estrés marcha, se va. Y ya me puedo estar tranquilo, mi ansiedad baja. En cambio, si soy una persona que por mis circunstancias actuales tengo un estrés constante, estoy pensando ahora, si volvemos al COVID-19, a los médicos, a los sanitarios que están al pie del cañón ahora, en los hospitales, ellos están teniendo mucho estrés ahora mismo, y esto puede generar una ansiedad más prolongada, y si esta ansiedad es muy prolongada, también puede haber cuadros de depresión, de trauma, de estrés postraumático, ¿no? Es decir, que también la ansiedad, si no se trata, si no se pone remedio, puede generar otro tipo de trastornos emocionales importantes. Okay. Sí, respondo a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Yo recuerdo cuando era pequeño que a mi madre, a mi tía, a su hermana, de pequeña le tiraba el gato encima. Y entonces a mi madre le dio miedo. Ajá. A los gatos y en general a todos los animales. Y cuando éramos pequeños, íbamos de la mano de mi madre, si había un perro por la calle, ella nos jalaba, nos tiraba hacia ella. Y a mí me costó volver a construir una relación cómoda y como la que puedo tener ahora con los perros, los gatos y todos los animales, porque si tuve un tiempo en el que a mí me daban miedo igual que le daban a mi madre. Y era un miedo no fundamentado, no había una razón concreta, ¿no? Y era simplemente porque cuando era pequeño mi madre me estiraba del brazo cuando pasaba un perro. Claro. Claro, porque en realidad esto que cuentas es muy significativo, porque fíjate, las causas de la ansiedad pueden ser muchas. Una de ellas pueden ser pequeños o grandes traumas que podamos tener, ¿no? del pasado, o incluso experiencias que hemos vivido, ¿no? que nos generan en el presente esa ansiedad. Puede ser ante un estímulo concreto, por ejemplo los perros, que entonces llamaríamos que es una fobia, ¿no? si eso se mantiene en el tiempo. ¿No? Por ejemplo, pues recuerdo, tengo algunos pacientes, ¿no? que tienen fobia a las arañas, por ejemplo, o a que les saquen sangre, o a los perros, o a los gatos, hay muchos tipos de fobia, ¿no? a espacios cerrados. Entonces, todo eso hace que no viene porque sí, sino que normalmente viene por pequeñas experiencias que nos han impactado en el pasado y que no se han resuelto, y entonces como que las arrastramos en el presente. Puede ser con mayor o menor gravedad, obviamente, ¿no? La receta ahí es irnos exponiendo. Cuanto más te expones a aquello que te da miedo, más fácil es ver que al final esto no es un peligro real. No hay un peligro real. Lo más probable es que el perro no te muerda. Sí. ¿Sí? ¿Por qué precisamente los humanos, de todas las especies de animales, somos capaces de sentir miedo y ansiedad con tan solo imaginar el hecho que nos hace sentir el miedo, sin necesidad de vivir la experiencia? Esto ocurre porque el cerebro no distingue entre realidad o imaginación. Para el cerebro es lo mismo. Que tú te estés imaginando lo que, por ejemplo, si ahora pensamos en un coche, ¿no? Pues no hace falta estar subido en el coche para imaginarme que estoy subido en el coche. O sea, si yo tengo miedo a subirme a un coche, si yo ahora cierro los ojos y pienso en ese coche, voy a tener las mismas sensaciones que si estuviera de verdad en ese coche. Por eso, una de las cosas que trabajamos también en terapia, justamente, es poder ir exponiendo a la persona poco a poco a lo que le da miedo para que vaya bajando su ansiedad. Ok. ¿No? En este momento... Sí. Perdona. En este momento estamos en ese proceso, tanto en España como en Latinoamérica, de incorporación, digamos, a esta nueva normalidad, vuelta a la oficina en muchos casos. Esto genera, como comentábamos al inicio, como comentabas muy bien, esa incertidumbre, ese posible miedo al contagio, al volver a la cierta normalidad, a las terrazas de los restaurantes o a la oficina.
¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son como algunos tips, algunas herramientas para los que nos oigan, que digan, mira, yo tengo un miedo terrible a salir a la calle de nuevo, a que me contagie en la oficina, a saludar a la gente? ¿Qué hago? Claro. Primero de todo, justo hablábamos de esto el otro día con una compañera, ¿no? Que no, me gusta, en vez de la nueva normalidad, me gusta hablar de la nueva realidad, ¿no? En realidad, porque, porque también, bueno, nos toca vivir una situación excepcional y que la buena noticia es que todos los seres humanos tenemos la gran capacidad de adaptarnos frente a la adversidad, ¿no? Y eso hace que ya nos hemos adaptado a un confinamiento, eso quiere decir que también nos vamos a poder adaptar a esta nueva realidad, aunque sea un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Para las personas que tengan miedo, por ejemplo, a salir de casa, bueno, es importante pues, ir exponiéndose poco a poco, ¿no? Ir haciendo pequeñas salidas, quizá a una hora pues, que quizá no haya mucha gente al principio, y a medida que vayamos sintiéndonos más seguros, ir poco a poco, ¿no? Atreviéndonos a salir un poco más. Pensad una cosa, que al final es normal, o sea, llevamos 40, 50 días encerrados y es normal que salgan estos miedos. O sea, lo importante es cuidarse uno y conectarse con la prudencia y decir, bueno, ir bien protegido, si así pues puedes estar más seguro, puedes ir bien protegido. Pero si realmente esto te está bloqueando hasta tal punto que no puedes salir de casa, ahí entonces necesitaríamos ayuda psicológica. Si eso dices, bueno, no me bloquea, puedo salir, pero con miedo, pues quizá esta sería una de las estrategias, ¿no? Poder salir a pesar del miedo, a pesar de la ansiedad, y hacer paseos cortos, por ejemplo, podría ser un primer tip, ¿no? Pues quizá al principio son 5 minutos y me muero de miedo, bueno, pues 5 minutos. Quizá al día siguiente pueden ser 10, ¿no? Ir ampliando ese tiempo. Hay una cuestión también que afecta mucho en este momento a generar ansiedad, si me permites la expresión, que tiene que ver a veces con la desinformación, ¿no? También es importante, creo, que las personas que tenemos mucho exceso de información sobre esto, muchas veces no validada, muchas veces no contrastada, intentemos informarnos de una forma a través de canales a canales verificados, a través, por ejemplo, de personas como médicos o de personal sanitario, también como psicólogos o psicólogas, para también conocer cuáles son las herramientas que yo puedo tener y cuáles son los peligros reales que hay a mi alrededor. Yo creo que eso también puede ayudar, ¿cierto? Claro, piensa que, o sea, estamos por un lado, hay una desinformación, yo diría más, hay confusión, ¿no?, social. Y por otro lado, también hay una sobreinformación, yo creo, justamente, ¿no? O sea, hay tanta información que no sabemos distinguir un poco qué información es la correcta, ¿no? Entonces, el estar sobreinformados, el estar constantemente mirando las noticias, esto nos puede generar mucha ansiedad. Y de hecho, doy fe porque tengo a muchos pacientes que el hecho de estar constantemente viendo la tele, por ejemplo, les ha generado mucha ansiedad, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas, primero, es poder limitar la información. Informarnos solo de fuentes fiables, que realmente sepamos que es información contrastada. Por un lado, eso. Y por otro lado, limitarla. Es decir, no estar aunque sea información contrastada, no estar constantemente informándome, aunque sea lo más fiable del mundo. Porque entonces, claro, mi pensamiento va a estar constantemente en la enfermedad, ¿no? En este caso, en el virus. Y no voy a poder disfrutar del sol que me toca la cara, ¿no? Ligado con el mindfulness. No voy a poder disfrutar con el presente, del presente, ¿no? Y al final es un poco esto. Es decir, un tip creo que importante para este momento es encontrar un poco que la ansiedad me está dando un mensaje positivo. Me ayuda a cuidarme y a ser prudente. Y me ayuda también a conectarme con el presente. Si yo puedo estar en el presente, mi ansiedad baja. Si yo estoy constantemente pensando que me voy a contagiar o que me van a despedir o que no voy a poder ver a mis familiares en un mes y medio o en 2 meses o no sé cuánto,
pues ahí, claro, esta ansiedad va subiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque me voy haciendo toda una película mental en la cabeza que cada vez es más grande y la bola de nieve se va haciendo más grande. Claro. Es un poco como lo de Monkey Mind, ¿no? La mente de mono, esa cantidad de pensamientos que a uno le pasan, y precisamente la meditación mindfulness es una herramienta ideal para uno conectarse con eso, con sentir el sol que te toca la cara, con sentir el viento al salir por la tarde, con aquellas pequeñas cosas de la vida cotidiana, que si bien esta situación nos ha traído algo tan malo o tan poco agradable como es la ansiedad y el miedo, también ha traído muchas emociones muy bonitas, creo, ¿no? Hemos tenido el otro día leía una, escuchaba en Cadena Ser, en Hoy por Hoy, justo por la mañana, a un señor que hablaba de que durante estos 54 días él ha vuelto a conectarse con la mirada de su mujer, con la que llevaba más de 50 años casado. Y dice, es que pues, después de 50 años nos hemos vuelto a mirar, nos hemos vuelto a dedicar un tiempo, porque a veces pues por el trajín del día a día no tenemos esa oportunidad. Yo creo que, ¿qué otras emociones pueden haber ahí que nos ha despertado esta situación? Pues hay emociones también súper positivas, como decías, ¿no? Más agradables, eso de conexión, de solidaridad con los demás también, de empatía, ¿no? Ha habido muchas acciones solidarias de todo tipo, ¿no? Y eso también, pues creo que sería interesante, ¿no? Como sociedad y a nivel mundial poder mantenerlo, ¿no? Esta cooperación. Y también eso, parejas que han reconectado, que se han vuelto a mirar, que se han vuelto a incluso a descubrir, familias que han podido, ¿no? Debido al trajín diario, que han podido estar más con sus hijos y que ya los hijos no quieren volver al cole en septiembre o en junio, ¿no? Porque, bueno, porque también pues, les ha gustado poder tener disponibles a sus papás en este tiempo. Claro. Por tanto, también. Yo no sé si te ha pasado, pero yo, por ejemplo, yo pues soy español, pero he vivido los últimos 5 años en Colombia. Ajá. Y en esos 5 años he conocido a mucha gente, amistades que mantengo, otras que por muchas razones han ido viniendo y saliendo. Y me ha sorprendido ver mensajes de personas a las que ya prácticamente ni recordaba durante estos días, sobre todo el inicio de la epidemia aquí en España, antes de que llegara al territorio latinoamericano, donde me mandaban mensajes deseando que pues, la familia estuviera bien, que cómo estaba la situación. Esa, si me permites bautizarla como empatía transnacional, que tiene que ver no solo con nosotros como catalanes o como barceloneses españoles o como europeos, sino como especie, ¿no? Otra vez ese redescubrir de que una persona en Japón llora, se preocupa, se entristece exactamente por las mismas razones que una persona en Botswana o que una persona en Colombia. Sí, sí, ¿no? Es por eso te decía, ¿no? Como este sentimiento de cooperación, de unión, de a nivel ya no individual ni de país, sino a nivel mundial, ¿no? Es algo que yo creo para tomar nota, ¿no? Y para mantener, ¿no? Realmente porque al final nos conecta también con el amor al otro, ¿no? Y con el desearle lo mejor también, que al otro también le vaya bien, ¿no? Claro, claro. Hay otros retos que se nos plantean con esta situación que todos nos hemos podido dar cuenta al experimentar todas esas emociones de un lado y de otro, es que todos sentimos, ¿no? Que a veces hay muchos que como que se nos olvida en algún momento y todo lo que vivimos, todo lo que hacemos o lo que pensamos nos hace sentir emociones. Y por esta misma situación hemos sentido esas emociones bonitas y algunas no tan bonitas que nos han hecho reflexionar y que creo que ponemos sobre el tapete, sobre la mesa, que no sé si estarás conmigo en esta reflexión, que prácticamente hemos controlado todas las enfermedades que vienen desde fuera, aunque ahora estamos aprendiendo sobre nuevos virus emergentes y tal, pero pues conocemos cuáles son las puertas de entrada, cuáles son las proteínas que utilizan para ir a una
a una célula concreta, cuál es el mecanismo a través del que entran, se replican, todo eso lo sabemos y creo que ahora es el reto de preocuparnos de esas enfermedades que surgen desde nosotros, que tienen que ver con la ansiedad, con el estrés. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación. Sí, o sea, lo que estoy de acuerdo es que es el momento de mirar dentro, ¿no? De mirarnos en nuestro interior. Para eso también me hablabas de qué emociones, otras emociones habían surgido, ¿no? Imagínate la ansiedad como un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es la ansiedad y debajo hay emociones, no solo el miedo, que hemos dicho que nos conectaba con la prudencia, pero también la tristeza, por ejemplo, ¿no? Todos los duelos que como sociedad hemos tenido que estamos haciendo, ¿no? De pérdidas de trabajo, de pérdidas económicas, de pérdidas de familiares, de seres queridos, todas de pérdidas de cosas que estaban en nuestra rutina que ahora no tenemos, ¿no? Que hemos perdido muy rápido también. Entonces, todo eso son emociones que, de tristeza, de duelo, que nos llevan hacia adentro y que nos permiten también conocernos. Nos permiten analizar nuestro interior y observarnos también, intentar hacerlo desde un lugar de no juzgarnos, ¿no? Desde un lugar de ternura para no machacarnos mucho, ¿no? Porque justamente el mindfulness también hace eso, ¿no? El hecho de poder observarnos desde el amor y no desde el juicio nos ayuda a que cuando vienen emociones no tan agradables como pueden ser la tristeza, el miedo o el enfado, pues las podamos gestionar mejor. Entonces, sí. La tristeza nos conecta con eso, nos conecta con la pérdida, pero a la vez nos ayuda a conocernos mejor. Y en ese sentido creo que es muy positivo también, que tengamos momentos a solas, que hayamos tenido momentos de reflexión. Está bien. Adriana, muchas gracias por tu tiempo. No sé si quisieras añadir alguna cosa más, alguna recomendación también a las personas que nos escuchan, para saber aprender cómo controlar esa ansiedad, cómo disfrutar también de las emociones bonitas que nos aporta el momento. Yo tenía preparado una pequeña visualización de 3 minutos, 4 minutos, no sé si hay tiempo o si no para otro día. Claro, ¿sí? No, por favor, me encantaría. Vale, genial. Pues en la línea de hablábamos del miedo, ¿no? Y de qué recursos tenemos, pues invito a la gente que nos está viendo que, bueno, que cierre un momento los ojos. Si quieres hacerlo tú también, pues encantada. Claro. Y si no, pues no hay problema. Entonces, la idea sería eso, que cerréis un momento los ojos y que te imagines que, bueno, que puedes poner las palmas de las manos hacia arriba. Y de hecho, lo puedes hacer. Y en tu mano izquierda vas a visualizar el miedo. Puedes ponerle una forma, un color, una textura. Y vas a imaginar en tu mano derecha los recursos que tienes para gestionar este miedo. Pueden ser la respiración, el mindfulness, el afrontar el miedo en vez de evitarlo. Y vas a ponerle también una forma a estos recursos y un color. Entonces, en tu mano izquierda tienes el miedo y en tu mano derecha tienes a los recursos. Y ahora quiero que te centres en tu respiración y al inspirar vas a notar, vas a ver cómo el miedo se encoge. Al expirar, vas a visualizar cómo los recursos se agrandan, se hacen grandes. Al inspirar, el miedo se encoge. Al expirar, los recursos se agrandan. Y vas a seguir respirando, notando cómo puedes achicar el miedo, hacerlo bien pequeñito al inspirar. Y al expirar vas a ver cómo tus recursos internos se hacen muy grandes. Y este es un pequeño tip que puedes utilizar
cuando sientas que el miedo te desborda. Muchas gracias, Adriana, muy bonito. Sentí incluso de forma inconsciente, estaba como cerrando la mano izquierda. Muy bien. Muy bien. Oye, muchísimas bueno, gracias. Ha pues sido un placer hablar contigo. Espero que nos veamos también en próximas sesiones. Nada más que invitar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores de la aplicación, invitarlos a descargarla a través de Google Play o App Store, a Nerea y Fresco App Meditación Mindfulness, también conocer a Adriana y a su centro Psicomocionat en Barcelona para todas las dudas que tengamos durante estas semanas y estos próximos meses que tengamos desde el Mindfulness y también desde la terapia emocional, herramientas para finalmente para ser felices. Muchas gracias, Adriana. Hasta luego, chao. Muchas gracias.